Ese era el perdigón que se enseaba ya, señores. Ese es. Ese es el perdigón que manda aquí. Ese perdigón es puro de campo. Pero el defecto que tienen, que cuando lo llevo de caza y salgo a por él a cogerlo, es muy esquivo, pega mucho sarto. Creía que lo iba a tener que anillar y no lo he anillado, ¿eh? El macho manda aquí, canta y están los perdigones todos tranquilamente. Pero él es el que manda aquí y no le pega a ninguno, ¿eh? Él se sube ahí. Os voy a decir cómo hago para que se suba sin perdigón ahí, ¿eh? Porque él es el jefe. Y el jefe se sube siempre lo más alto. Bueno. Este perdigón, cojo yo, entro aquí. Cojo el teléfono y le pongo para ir una perdida del teléfono por internet. Pena que le pongo un perdigón por el teléfono, sale corriendo y se sube ahí. Y empieza el bicho a cantar como un condenado. Hay que saber la historia. Míralo. Ese es el que manda aquí. Y no le pega a ninguno, ¿eh? Ahí están todos los perdigones tranquilamente. Ahí viene el jabalín. Míralo. Vaya perdigón bonito, macho. Ese perdigón es puro, puro, puro de campo. Valiente. Mira cómo riña la perdí. Irlo. Puede ser el perdigón que me senseaba ayer. No sé por qué le daría ayer por senseado o por rajar. Y es que además llama a los otros perdigones a grano, macho. Los llama a grano y se van a él. Mira, le está llamando a grano, mira. Los llama a grano los perdigones. Bueno, señores, os dejo. No le pega ningún perdigón, más bien los llama a grano. Me quedo tonto, macho. Si perdigón ya tiene 100 años y 3 celos. Ya lo he cazado ya 2 veces.